Extiendo un saludo afectuoso a los organizadores de los premios afrocolombianos del año 2023, El Espectador y la Fundación Color de Colombia. Me siento honrada de haber sido nominada en la categoría Sector Público junto al Viceministro del Deporte Camilo Iguarán y la Viceministra de Asuntos Multilaterales Elizabeth Taylor. Celebro estos reconocimientos como una contribución a la construcción de una sociedad libre de racismo que reconoce los aportes de la población afrocolombiana en la construcción de la nación. Es emocionante ver esta red de liderazgos afrodescendientes que están incidiendo de manera positiva en el desarrollo social, económico y cultural del país. A través de su trabajo y de sus aportes, no solo están promoviendo una sociedad más justa, digna y equitativa, sino que también están ayudando a generar nuevos imaginarios que promueven escenarios de inclusión. Colombia necesita reducir las desigualdades educativas, tecnológicas y culturales y para lograrlo se requieren transformaciones sistémicas que pasan por reconocer la diversidad cultural del país como una de nuestras mayores riquezas. Cada acción afirmativa de inclusión ayuda a contrarrestar los estereotipos, la discriminación y por ende la violencia. Nuestro propósito debe ser la excelencia y el liderazgo. Por eso, a través de nuestro ejemplo, vamos a lograr paso a paso que la sociedad colombiana reconozca estos referentes de cambio. Este es un gran aporte en el camino hacia la equidad racial y territorial. Nuestro compromiso desde el Gobierno Nacional es trabajar para convertir a la educación en una fuerza transformadora de la sociedad. Por eso logramos que se le asignara al sector educación un presupuesto histórico de 58 billones de pesos y nos preparamos para el 2024 dar un salto a más de 70 billones de pesos. Con esta apuesta, buscamos regular el derecho fundamental a la educación para todos y todas las colombianas. Desde la primera infancia, hasta la educación superior, lo que va a significar más y mejores oportunidades para acceder a una educación de calidad y pertinencia territorial en condiciones de equidad y dignidad. Para lograrlo, además de esa asignación presupuestal, estamos impulsando en el Congreso de la República la Ley Estatutaria de Educación. En este camino trazado en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, Buscamos fortalecer la formación integral en todas las escuelas del país, incorporando en la jornada extendida la cultura y las artes, el deporte, la ciencia, la tecnología y la innovación, pero también un componente socioemocional y de formación ciudadana. Esta formación para la vida cuenta con un enfoque en valores y promueve una educación inclusiva, antirracista e intercultural. Les invito a que continuemos escribiendo este nuevo capítulo de la historia de la educación en Colombia. Cada uno de ustedes puede ser un líder en la construcción de una sociedad del conocimiento para la justicia social. Felicito a todos los nominados y a todos los ganadores y ganadoras de esta noche de los Premios Afrocolombianos del Año 2023. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.